Boa tarde, buenas tardes a todos e a todas que estão nos acompanhando hoje em mais um webinário da Cátedra Franco-Brasileira, Colonização Penitenciária na América Latina e no Caribe. Esse webinário é o segundo webinário de uma sequência de 8 webinários que fazem parte do programa da Cátedra Franco-Brasileira COPALC para o ano de 2021. E o grupo COPALC é um jovem grupo de pesquisa que se formou no início de 2020 em torno dos temas relacionados à colonização penitenciária na América Latina. Portanto, é um grupo que propõe uma reflexão e uma agenda de pesquisa sobre o tema da colonização, da punição e da colonização penitenciária num amplo recorte temporal, que abarca aí desde o período da colonização ibérica nas Américas até o período contemporâneo. Vocês podem acompanhar toda a programação dos webinários aqui no nosso canal no YouTube, e na descrição desse vídeo vocês também encontram os links para a programação da Cátedra Franco-Brasileira, que inclui os webinários, workshops e um curso de extensão universitária agora em execução, junto com as universidades, com a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a Universidade de São Paulo e a Universidade da Guiana. Sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra à nossa colega Carolina Córdova, que é membro do COPALC e mestranda na École des Hautes Études en Sciences Sociales. O webinário de hoje foi proposto e organizado por ela. Ela vai então apresentar a nossa convidada e o tema deste webinário. Acho que a Carol está com um problema de conexão. Deixa eu ver. No, ya estoy acá. Olá, Carol. Hola. Então, está com a palavra. Sí, gracias. Buenas tardes o buenas noches con las personas que estén conectadas en estos momentos. El webinario de hoy es principalmente desde un punto de vista psicológico. Se va a hablar sobre el tratamiento psicológico en los centros penitenciarios en Perú. Y va a estar a cargo de Mercedes Matsuno Sánchez, que es psicóloga que se dedica principalmente a la investigación en cárceles, cadena perpetua, centros juveniles. Ha sido coordinadora de la unidad de asistencia de post-internación en el Programa Nacional de Centros Juveniles del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También ha sido asesora de la Dirección General de Información para la Seguridad del Ministerio del Interior, así como ha estado en la dirección ejecutiva del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar, del INABIF, y actualmente es asesora de la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora en el Ministerio del Interior. Así que, bueno. Mercedes, actualmente es doctorante en la Universidad de Oporto, psicóloga de la Universidad Católica de Perú, y también máster en la Universidad de Oporto en Portugal. Mercedes, creo que ya puedes empezar.
Mercedes, no sé si está. Ah, ¿me escuchas ahora sí? Ya sí, Sí, ahora como sí. malo. Bueno, el tema del día de hoy, ¿no? Más allá de hablar, digamos, la parte de qué consta el tratamiento psicológico, es también hacer una reflexión sobre las condiciones en las que nos encontramos, ¿no? No solamente por el tema de la pandemia, sino las condiciones penitenciarias peruanas, ¿no? Y cómo es posible o no llevar a cabo esto, ¿no? Entonces, nada, ya puedo empezar. Tengo la ponencia. Creo que ahí está, ¿no? ¿Ya se ve? Listo. Bien. Antes de empezar con todo el detalle, esta es una foto del establecimiento penitenciario Lurigancho, que suele ser muy conocido a nivel latinoamericano, a nivel internacional, ¿no? ¿Y por qué poner una foto de este penal, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Lo primero es ver que es muy grande, es tremendamente grande, ¿no? Como pueden ver el área, todo. Pero ahí hay un detalle, ¿no? El detalle es que este penal tiene una capacidad de albergue para 3.200 personas, independientemente del gran tamaño. Hasta enero del 2021, y van a ver las cifras, que son las cifras oficiales publicadas por el Instituto Nacional Penitenciario aquí en Perú, que fueron hasta enero de este año. La población a esa fecha era de 9.237 personas. Esto es la realidad de muchos establecimientos penitenciarios en el país, ¿no? En el país tenemos más o menos 68 o 69 establecimientos penitenciarios, y de todos estos, la gran mayoría tiene un tema de hacinamiento muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, trasladémonos a este espacio y a los siguientes espacios que vamos a ver. ¿Y cómo empiezo, no? Empiezo con esta imagen, que es una imagen tomada en el establecimiento penitenciario de Chorrillos. Es el establecimiento penitenciario para mujeres. Hay algunos establecimientos para mujeres, pero este tiene la particularidad que la mayoría de niños viven dentro con sus mamás hasta los 3 años. Entonces, cuando hablamos de tratamiento penitenciario, hay que primero retroceder y pensar en estos establecimientos. Por eso esta frase de que algunos opinan que solo debe utilizarse para castigar, ¿no?, a la persona que entra. Otros dicen que el propósito principal no es únicamente la disuasión, sino además disuadir no al que está dentro, sino al que está afuera y que puede estar tentado de cometer un delito. Otros dicen que la finalidad es reformar o rehabilitar, ¿no? Durante la estadía de una persona en la cárcel, lo que se espera es que esta persona se dé cuenta de que delinquir está mal y que aprenda a hacer las cosas de tal manera que no transgreda el marco de la ley, que no transgreda la norma. La forma en que nosotros interpretemos la finalidad de estar en un penal puede ser vista desde distintas miradas, distintas opciones. Desde donde queramos verlo, siempre hay un punto en común, ¿no? Y es estar dentro, es estar preso. ¿De qué va a depender? Va a depender básicamente de la vivencia de cada persona. Y eso es lo que hace que el sistema penitenciario sea tan complejo. Porque estamos hablando de gente que ha llegado ahí no porque ha querido llegar voluntariamente y se ha inscrito en un programa, sino que ha llegado ahí porque ha generado posiblemente o confirmado, ha hecho algo que ha transgredido, que ha hecho daño a alguien o a un grupo de personas. Esta es una foto que se ha tomado también en el penal de Lurigancho. Es un penal sumamente grande, sumamente complejo, distinto, lleno de personas, ¿no? Cuando pensamos en población penitenciaria, solemos llevarnos esta imagen, ¿no? Solemos pensar en que así son, ¿no? Pero hay mucho más allá. Está llena de miradas, de historias, de vida adentro, ¿no? Entonces, para ir avanzando, ¿no? Cuando hablamos del tema de la criminalidad, efectivamente el tema de la criminalidad, la delincuencia, genera consecuencias no solamente en la persona que se ve víctima del delito, ¿no?, sino en todo lo que rodea.
¿En qué estamos hablando? En la persona que lo comete, en las familias de ambas partes, ¿no? En toda la sociedad. ¿Y por qué es importante que pensemos en eso? Y es porque cuando hablamos de tratamiento penitenciario, tenemos que pensar en que el tratamiento no es únicamente con el interno, el tratamiento es con el interno, con su familia, con lo que rodea, ¿no? Es también pensar en el afuera. ¿Qué es lo que sucede en la particularidad en Perú? ¿No? En Perú suele ser común el tema de tener una política de mano dura, ¿no? Esta política de mano dura, ¿qué implica? Implica que siempre se busque tener leyes más drásticas, ¿no? Que se aumente el uso de la prisión preventiva, que las penas efectivas sean cada vez mayor, pero además que las penas sean cada vez más prolongadas. ¿Qué se espera, no? ¿Y qué es lo que suele pasar siempre? Es que siempre en la política suelen decir de que vamos a poner mano dura, vamos a hacer que las penas sean mayores, vamos a imponer cadena perpetua, vamos a reducir los beneficios penitenciarios. Pero cuando hablamos desde el tema del tratamiento, tenemos que pensar si toda esta mano dura realmente tiene un efecto bueno y si realmente va a lograr reducir la criminalidad como se espera. Entonces, cuando hablamos de establecimientos penitenciarios, hay que pensar también en cómo se les conoce, ¿no? En Perú se les suele llamar penales, ¿sí? Es el nombre más común que se usa. Pero estos penales, no solo aquí, sino en Latinoamérica y probablemente en muchos países, suelen ser vistos como depósitos de humanos, ¿no? Como estos infiernos donde ponemos a la gente que no queremos ver. Mientras más lejos, es mejor. Mientras más tiempo aislado, es mejor. ¿Y qué es lo que sucede por las condiciones en las que se da este tema de los establecimientos penitenciarios? Este lugar termina convirtiéndose pues en un lugar de castigo, ¿no? Es un lugar de castigo donde se pone a las personas que están acusadas de cometer un delito o que han sido sentenciadas por esto. Esta es, por ejemplo, la foto de un espacio de un penal, ¿no? Y podríamos decir, bueno, ya sí, pues, ¿no? Ahí están sentados, están compartiendo un espacio, pero va más allá de eso. No necesariamente son únicamente ellos los que viven ahí. Probablemente lo comparten con 20, 30 personas más. Se tratan de acomodar como se pueda. Y cuando pensemos en tratamiento, tenemos que pensar también en cómo se vive. Porque cómo se vive es también una forma en la cual va a afectar el desarrollo de la persona dentro de un penal. Sobre todo en Latinoamérica, el sistema penitenciario suele ser considerado, pues, el último rubro, ¿no? O sea, no es importante, no es fundamental, ¿no? Entendemos que el sistema penitenciario debe ser lo último que tenemos que mirar y probablemente el gasto que siempre deberíamos de evitar, ¿no? La propuesta siempre es gastar menos, ¿no? Cualquier candidato suele usar que va a construir más cárceles y esa es la solución, pero siempre pensemos en el gasto que queremos evitar. ¿Qué es lo que genera con esto, ¿no? Muchas veces al hablar de penales la gente se alarma, se incomoda y se fastidia. ¿Y qué es lo que sucede en los establecimientos penitenciarios? Es que de por sí ese espacio termina convirtiéndose en la pena, ¿no? Termina convirtiéndose el espacio por sí solo en un castigo. ¿Y por qué? Porque un sistema penitenciario no implica, o un penal no implica, pues estar de vacaciones en el Caribe. Implica convivencias difíciles, comportamientos hostiles, violencia institucional, maltrato, dolor, sufrimiento, incluso la minimización de la persona privada de libertad, ¿no? La minimización del interno, de la interna, cuando se trata de imponer disciplina, se representa mucho y se reproducen mucho las desigualdades y el caos, ¿no? Cuando he estado dentro de un penal y lo que siempre nos dicen, ¿no? Es que uno nunca sabe qué puede pasar al minuto siguiente. Y esa es la característica de muchos penales, ¿no? La calma es extraña, es costumbre la bulla, el ruido, la gente, el movimiento, ¿no? Y acá hay otra imagen, ¿no? De nuevamente vamos a las madres con niños. ¿Por qué también es importante mencionarlas y considerarlas dentro del tratamiento penitenciario? Es porque los niños también están dentro. Y cuando hablamos de tratamiento tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar en los niños que hay dentro, en los niños que se van, en los internos con hijos, en las internas con hijos, ¿no?
Cuando hablamos de tratamiento y sobre todo, por ejemplo, en el caso de las mujeres que tienen a sus hijos dentro, es importante considerar y pensar cómo es que estos niños crecen en este ambiente. Para estos niños, nacer allí, crecer allí, es parte de su día a día. Hay muchos niños que durante los 3 años de vida no han salido nunca y su ambiente es ese. Y si nosotros no pensamos en un tratamiento que contemple a este grupo, también en algo estamos fallando. En términos de infraestructura, aún un gran problema, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, el tema de las carencias, el poco presupuesto, genera que el estado físico de los establecimientos penitenciarios sean inadecuados, son desgastados, antiguos, mal acondicionados, ¿no? Hay un tema también de falta de higiene, es muy difícil sobre todo porque estamos hablando de un hacinamiento, ¿no? Y este hacinamiento implica también que los servicios sean racionalizados, sean racionados, ¿no? No tener agua todo el día, no tener luz todo el día. El tema de la alimentación no necesariamente está ahí, ¿no? Por ejemplo, como los internos se organizan para el tema de la alimentación también, ellos tienen que priorizar, ¿no? Priorizar a quienes se les va a dar lo que ellos llaman un refuerzo, ¿no? ¿Quiénes son la población que va a recibir este refuerzo? Por ejemplo, los adultos mayores, los internos que están con TBC, ¿no? Mujeres que estén dando de lactar, ¿no? Entonces, todo eso implica también estar dentro. Ahí está una gran foto famosa y como todos conocemos aquí, el tema de la comida se conoce como la paila, ¿no? Es la hora sagrada, es la hora en la que todos están listos para comer. Y a partir de eso surgen 3 preguntas que debemos hacernos antes de profundizar en el tema del tratamiento penitenciario. ¿Cuánto tiempo es ideal para que una pena sea realmente efectiva y eficiente? Si tenemos un contexto en el cual la pena prolongada y la mano dura es lo que se espera tener y es lo que se suele tener. ¿Cuánto tiempo una persona necesita para que sea resocializada? ¿No? ¿Cuánto tiempo necesita una pena para ser realmente resocializadora? ¿Y qué enseñanzas tiene esto? ¿Qué enseñanzas podemos sacar de estar dentro de un penal en condiciones muy complejas? Lo que tenemos claro, aunque no necesariamente sea aplicado, es que estar dentro de un penal debería no generar más daño que el que ya se ha generado. No debería convertir a las personas en una persona peor. No debería ponerlos en condiciones mucho más graves. Se espera también que los servidores penitenciarios trabajen por evitar que la persona no se deteriore, ¿no? Por evitar que la persona no se desgaste, que esté en una situación mejor a la que entró. Es deber también del Estado garantizar y salvaguardar por los derechos de las personas privadas de libertad. Y cuando hablamos de derechos, está el tema de la integridad personal, la dignidad, la vida, pero va mucho más allá. No solamente se trata de que yo dé una condición adecuada para vivir en prisión, por ejemplo. No solamente se trata que yo diga, bueno, sí, el concreto está bueno, la cama no se cae, le doy un colchón, ¿no? Y tiene agua. No solamente se trata de eso, sino que se trata que las condiciones que yo brindo sirven para que la persona en el momento en el que salga, salga mejor. No salga mejor en temas delictivos, sino que salga mejor como persona. Y aquí es donde yo les pongo estas 2 imágenes, ¿no? Estas imágenes son del establecimiento penitenciario Sarita Colonia en Callao. Es un establecimiento penitenciario con una capacidad muy reducida, pero así se vive, ¿no? ¿Cómo yo puedo pretender y esperar que una pena sea resocializadora en estas condiciones? Al hablar de tratamiento penitenciario en Perú, tenemos que considerar que la institución que se encarga de este sistema es el Instituto Nacional Penitenciario o el INPE. Hay 3 áreas grandes. Tenemos el área de la parte administrativa, que ve temas de recursos humanos, la parte financiera, los materiales, la parte de seguridad, que es clave, porque se encarga no solamente de custodiar y albergar a la población, sino que entre la población no hayan problemas, no hayan motines, no hayan fugas, que haya una especie de orden. Y el otro gran bloque es el tema del tratamiento. No hay un órgano técnico de tratamiento también dentro de cada establecimiento. ¿Cuál es la función en sí del área de tratamiento y es resocializar al interno o a la interna? ¿Cómo? Brindándole mecanismos, estrategias que permitan que modifique su conducta y que no reincida.
Si lo leemos así, veríamos que es un objetivo sumamente sencillo, ¿no? ¿Cuáles son las áreas que componen el tratamiento penitenciario, ¿no? Tenemos el área de psicología, asistencia social, educación, legal, trabajo y la parte de salud penitenciaria. Dentro de los programas de tratamiento penitenciario, los programas que ofrece el INPE, tenemos 4 programas que son resaltantes utilizados dentro de los establecimientos, no en todos, solo en algunos. Tenemos el programa CREO, que es un programa que tiene los criterios muy específicos, ¿no? Internos de 18 a 29 años, que sean primarios, que no tengan problemas de adicciones, ni problemas psiquiátricos, ni reciban tratamiento psiquiátrico, que tengan una sentencia mayor a 15 años y que estén por delitos contra el patrimonio. Los informes respecto al tratamiento penitenciario emitidos por el INPE, el último ha sido a diciembre del 2019. Desde esa fecha ya no se han publicado más reportes, ¿okay? Hasta esa fecha, 866 personas han sido beneficiarias del programa. Y si lo vemos así, podríamos decir, bueno, es un número importante, es un número considerable, pero en un momento vamos a ver la cantidad de personas que están dentro. También hay un programa para temas de tratamiento y prevención del consumo de drogas, con criterios específicos. Y luego tenemos otros 2 programas, ¿no? El TAS, que es un programa conocido, que es usado en el penal de Lurigancho, es un programa de tratamiento para personas que están por agresiones sexuales. La población que se beneficia no es mucha, es un número muy pequeño, ¿no? Y el programa TASCA, que incluso tiene mucho menos beneficiarios. ¿Y qué tenemos que considerar cuando hablamos de todo este tema del tratamiento penitenciario, ¿no? Hasta aquí lo que podemos ver es que el tema del tratamiento involucra distintas áreas, la participación de distintas áreas. Y tenemos claro, teóricamente, que así es como debería de ser. Ahora, antes de continuar, ¿por qué considerar los datos que estoy poniendo a continuación? Y es necesario considerarlos porque si bien tenemos estipulado y establecido cómo debería de ser el tratamiento, tenemos programas y todo, tenemos que tomar en consideración las particularidades del tratamiento penitenciario aquí en Perú, ¿no? Y tomar en cuenta distintos puntos que nos van a hacer pensar y reflexionar qué tan viable es hablar de tratamiento penitenciario, qué tan viable es considerar que esto puede ser dado. La cantidad a enero del 2021, las personas privadas de libertad eran un total de 86.785. ¿Ok? A ese número, con las diapositivas previas y ver los beneficiarios, podemos darnos cuenta que esos programas no están llegando a todos. No es que deberían de llegar a todos, porque son programas específicos, pero vemos la intervención específica del tratamiento psicológico con cierto tipo de población no llega necesariamente a todos. Esta población penal se divide, la mayoría son hombres, no son muchas las mujeres a comparación. Las edades promedio, en el caso de los hombres, la mayoría se encuentra entre 25 a 29 años. El resto se va esparciendo en edad y son un porcentaje mucho menor. En el caso de las mujeres, 35-39 años. A pesar de que con la pandemia se dictaron medidas para el deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios y para los centros juveniles, a la fecha aún hay niños que permanecen dentro con sus mamás. Cuando empezó la pandemia habrían un aproximado de 150 o 160 niños, ahora hay la mitad. La situación jurídica, ahora ya tenemos un poco más de la mitad que son sentenciados. Y acá he puesto un punto como una señal de alerta en el tema del albergue. La capacidad de albergue de los establecimientos a nivel nacional está dada para 40.827 personas. Y aquí es donde empieza el problema, ¿no? Cuando pensemos en tratamiento penitenciario, pensemos en las condiciones que tenemos para darlo. Este es el caso de que tenemos un hacinamiento de 113%, es decir, 45.000 personas aproximadamente no tienen dónde estar, no tienen un espacio asignado, no tienen un espacio donde poner una cama, ¿no? Y no significa que estas personas duerman paradas, sino que si yo quiero brindar condiciones de espacio, no las tengo. Mayor tipo de delito suele ser el robo agravado, en el caso de las mujeres es más tráfico de drogas, pero el siguiente delito es la violación sexual de menor de edad.
¿Y por qué es importante? Porque pensemos en el programa de tratamiento. Solo se puede llegar a 198 personas. No estamos llegando a muchos más, a pesar de que es el segundo delito más cometido. Y aquí hablamos del hacinamiento, que es algo que es el punto de partida para considerar lo complejo, difícil y particular que es hablar de tratamiento penitenciario. Estos son los tres penales más hacinados a nivel nacional. Como pueden ver, la capacidad de albergue es mucho menor a comparación de la población penal albergada. Como podemos ver, estamos hablando de porcentajes de hacinamiento de más del 300%. Eso significa dormir donde hay espacio. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, en estos penales, sobre todo, por ejemplo, en Castro Castro, que es donde yo más he estado involucrada, trabajando, viendo, haciendo investigación? Cuando eran los días de visita para los internos, hay una norma muy clara y es que si uno no recibe su visita, uno no tiene por qué ver la visita ajena. Entonces, la gente que no recibe visita debe estar en un espacio aparte. ¿Qué pasaba en Castro Castro? ¿No? Aquellos que no tenían visita tenían que estar en algún lado que no sea el área común. Como había tanta gente, lo que usaban era, tenían que meterse a los baños, tenían que estar en una biblioteca varios metidos, ¿no? Y esperar. Si nosotros tenemos porcentajes de hacinamiento así, ¿cómo nosotros podemos o nos encontramos en la capacidad y posibilidad de hacer un tratamiento que realmente sea efectivo, ¿no? Y esto no significa una crítica a decir que el Instituto Penitenciario tiene la culpa. No, esto significa a que nosotros como país reflexionemos si realmente estamos haciendo y dando las condiciones tales para que una persona pueda salir mejor de lo que entró. Es igual cuando pensemos en el tiempo que la persona se va a quedar. ¿Por qué es importante esto también? Es importante porque el tiempo que uno esté es el tiempo que uno se desocializa. Sí, es la palabra contraria a resocializarse. A más tiempo, menos resocializado. Porque no estamos acostumbrados, porque perdemos los hábitos, perdemos la noción de la fuera. Y sí, no vamos a encontrar penas muy grandes en su mayoría, ¿no? Vemos que la mayoría tiene un tiempo de promedio de 5 a 10 años. Ok, pero ¿qué hacemos con las personas que sí tienen penas mayores? Por ejemplo, tenemos más de 7.000 personas con penas mayores a los 20 años. Significa que son personas que en 20 años no van a tener contacto con la sociedad. Puede que lo visite su familiar, sí, pero el familiar también se cansa, también se aburre. También no tiene tiempo, no tiene dinero y deja de asistir. Y pensemos en aquellos que están con cadena perpetua. Estamos hablando de 1.200 personas. En 2012 habían solo 200. En el tema de primarios y reincidentes, la mayoría suele ser primaria. Entonces, cuando hablemos de tratamiento penitenciario, necesariamente tenemos que considerar el tema de la prisionización. ¿Por qué? Porque estamos hablando de establecimientos donde hay autogobiernos, donde la gente aprende las normas, los valores, la cultura de este sistema, la subcultura penitenciaria en realidad, ¿no? Estos autogobiernos surgen como un control paralelo, ¿no? Como una normatividad paralela, pero incluso es mucho más normado y reglado que la propia institución, como les decía, por ejemplo, el no poder mirar a las visitas, no compartir los mismos espacios. Cuando hablamos de tratamiento penitenciario en Perú, tenemos que considerar esto, tenemos que considerar que tanto la persona se ha acostumbrado y se ha habituado a este sistema, ¿sí? Esto, por ejemplo, este espacio, vivir en ese espacio, compartir ese espacio, vivir con gente que uno no conoce, con gente que uno no está acostumbrada a ver. Ahora, la clasificación ahí la tienen, ¿no? Se van a dividir en dos grupos. ¿Sí me logran escuchar, no, Caro? Creo que sí. Ya. Entonces, y aquí vamos al punto cuando hablemos de tratamiento penitenciario, ¿sí?
¿Cuáles son las áreas principales? Tenemos psicología, asistencia social y legal. ¿Okay? Ya sabemos que hay áreas, ya sabemos que hay 86.000 internos, pero pensemos ahora cuánto de recurso humano hay en la institución para responder ante esta situación. En psicología, para diciembre del 2019, previo a la pandemia, solo habían 220 psicólogos a nivel nacional. ¿Qué significaba tener solamente 220 psicólogos a nivel nacional? En el mejor de los casos, 370 personas privadas de libertad por cada psicólogo. 370 casos por cada psicólogo. Pero en el peor de los casos estábamos hablando de 848 personas por cada psicólogo. Es lo mismo e incluso más grave en el tema de la asistencia social. 371 personas por cada trabajador social y en el peor de los casos 990. ¿Cómo nosotros podemos humanamente pensar en que un psicólogo va a responder ante todos los casos si solo tenemos este número? La cantidad de población que hay sobrepasa a la capacidad o la oferta de servicios que se da. ¿Cómo nosotros podemos intentar un psicólogo, supongamos, con 500 internos? Estamos hablando de que un psicólogo tenga la capacidad para atender a 500 personas. Y sí, si fuera 500 personas en un lapso prolongado, probablemente podría, pero estamos hablando de 500 personas que deberían ser atendidas a diario, pero por una sola. ¿Cuál es el resultado de esa realidad? El resultado es que el número de personas no atendidas es mucho mayor, porque humanamente no es posible atenderlos a todos. Y porque en realidad no todos realmente a veces quieren ser atendidos. Cada persona tiene su particularidad. Y el problema está en que con un presupuesto sumamente reducido, con poco interés del Estado por tratar de hacer que estas situaciones terminen, por tratar de realmente involucrarse en que la pena cumpla su fin, no lo podemos hacer. Porque si tenemos un psicólogo por cada 500 internos, no lo podemos hacer. No tenemos el derecho de decirles o exigirles la producción si es que no doy las condiciones para. Imaginémonos que estos 500 internos, por poner un número, tienen que pasar por una audiencia de beneficio penitenciario. ¿Eso qué significa? ¿Cuántos casos tendría que ver este psicólogo? ¿Cómo se prepara para la audiencia de beneficio penitenciario que va a pasar, no uno, sino los 500 internos? ¿Cómo hacemos si trabajan solos? Hay logros, definitivamente, hay logros. Que terminen el colegio, que terminen de estudiar, que salgan mejor. Sí, esta es una foto, por ejemplo, del establecimiento penitenciario modelo de Ancón 2, ¿no? Que han terminado de estudiar. ¿Qué se ha logrado ahora en la pandemia? Que los internos puedan acceder a comunicarse con su familia de forma virtual. Obviamente no todos. Algunos tienen este beneficio, ¿no? Una vez se realizó una maratón dentro del penal de Hong Kong, con todos los internos. Es un penal que alberga a muchos extranjeros. Entonces hicieron una maratón a lo largo de todo el penal. Hay logros, definitivamente. Hay historias buenas. Hay situaciones que nos muestran que las cosas pueden ser mejor. Hay organizaciones que se involucran desde fuera, totalmente ad honorem, para tratar de que la estancia en un penal sea provechosa en el sentido de que puedan ser mejores, que puedan salir mejor, que puedan tener una oportunidad. Instituciones que se involucran para enseñarles a que sí se puede creer. Programas de adulto mayor, porque también hay adultos mayores dentro de los penales que tienen sus propias necesidades, su propio tratamiento, su propia intervención, y que son una población que se va a quedar probablemente hasta el final. Y hay que trabajar con ellos también muchos temas específicos. Pero ¿cuáles son los problemas? Y siempre tenemos que volver a esto, porque cuando hablemos de tratamiento tenemos que pensar en los problemas que hay, los problemas y los obstáculos que nos van a surgir. Infraestructura, no hay espacio. La población penal sigue aumentando. El hacinamiento, la corrupción, la carencia en los servicios. Si yo quiero que el tratamiento sea efectivo, tengo que tener más profesionales.
tengo que tener más psicólogos, tengo que ver cómo hacer para contratar más profesionales, pero también para darles una mejor remuneración, porque estamos hablando de personal que trabaja con una población de riesgo, personal que pone en riesgo su vida todos los días, ¿no? Y que ni siquiera es muy reconocida a nivel del Estado. Ser un psicólogo penitenciario debería ser valioso, debería ser mirado con admiración, no mirado de otra manera. Y para ir cerrando, siempre pensemos en estos problemas, porque si no tomamos en consideración estos problemas, no vamos a poder resolver la situación. Estos son los problemas. El hacinamiento, el patio donde uno tendría que hacer las terapias. Imagínense hacer terapias y talleres con toda la población ahí. ¿Cómo hago? ¿Cómo intervengo? ¿Cómo intervengo si tengo un interno que en ese momento está con una crisis de ansiedad? ¿Con un interno que ha intentado suicidarse? ¿Cómo intervengo? Si esta persona llega ahorita en ese grupo de gente, porque llorando, destrozado, porque lo acaban de sentenciar a cadena perpetua, ¿cómo intervengo allí? ¿Cómo intervengo o cómo pretendo que mi tratamiento sea efectivo si tengo que hacer esto? Si el único espacio que tienen para dormir es dormir todos con todos, todos juntos, no hay espacio ni para respirar. Porque si yo tengo pesadillas y me levanto en la noche, probablemente levanta el de mi costado. Y si el del costado está con fiebre, probablemente mañana yo tenga fiebre. Por eso esta frase es clave y es importante cuando hablemos de tratamiento penitenciario, cuando hablemos de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional. Las personas que nunca han estado presas tienen que saber que sobrevivir a una cárcel trae consecuencias muy graves para la mente y el cuerpo, para las emociones, las relaciones de quienes están ahí encerrados. Es importante adelantar que el sufrimiento es inmenso y cuando por el tiempo y o la forma de cumplimiento, la capacidad humana de soportar esta situación se desborda, la pena se convierte en ilegítima. Ningún ciudadano está libre de la posibilidad de entrar a un penal. Y esa es la realidad. Nadie está libre de ser mañana el que esté dentro. Las conductas imprudentes y los errores judiciales existen, es cierto. Y si una persona entra en un penal, no uno, sus hijos, sus familiares, van a tener que aprender a convivir con el hacinamiento, la despersonalización, la enfermedad mental y la muerte. Y la percepción cambia, y de eso estamos seguros. Una persona que nunca ha entrado a un penal, cuando entra, la vida le cambia. Le cambia al que trabaja dentro, le cambia al que entra por una pena, le cambia al que nació allí porque su mamá lo trajo al mundo allí. Le cambia a todos. Y ahora, para cerrar, les voy a mostrar las fotos de un motín que ocurrió el año pasado en el establecimiento penitenciario Castro Castro. Ocurrió a raíz de la pandemia. Este motín probablemente marcó un punto de quiebre, porque la población penal, al igual que nosotros, también se ven afectadas por la pandemia. Y ahora, más aún, ¿cuál es el problema? Y es que no se puede ingresar a los penales. Las organizaciones que entraron ya no pueden entrar. Los psicólogos no entraron mucho tiempo, hacían intervención a distancia. Los que ahora entran solo tienen que llamar a la población que van a intervenir, no pueden trabajar con todos. ¿Y por qué cerramos con las imágenes del motín? Y es porque estas imágenes nos deben llevar a reflexionar y a pensar qué tanto estamos haciendo, qué tanto estamos tomando en consideración lo que pasa en el país, lo que pasa en los penales. Lo que pasa en los penales no es algo ajeno, no es fuera de sí ni fuera de esta realidad. Lo que sucede en los penales es parte de nuestro día a día. La persona que está a nuestro costado probablemente tiene un familiar dentro y esperaría que su familiar reciba la mejor de las atenciones. No debemos únicamente trabajar con ellos para sobrevivir dentro, sino para prepararlos para estar fuera, para irse, preparar a la familia que lo va a recibir. Ese es el perímetro. La foto fue tomada desde muy arriba, incluso salió en los medios. Y esto fue lo que se vio. Esto es un sistema penitenciario en crisis. Hacer tratamiento aquí dentro, no hay espacio, no hay lo que llamamos los psicólogos el encuadre, eso no existe acá. Aquí es, te sientas donde puedes y trabajas como puedes.
terminó con 9 muertos y muchísimos heridos. Y si no tomamos en consideración, si no reflexionamos, si no nos cuestionamos sobre la situación de los penales, no vamos a poder lograr que los penales sean un lugar de resocialización, sino solamente se va a convertir en un lugar de desocialización. Si no nos cuestionamos, si no vemos cuál es nuestro rol y nuestra participación, probablemente las cosas no cambien. Y si mañana más tarde les toca tratar con una persona que está dentro de un penal, tenemos que ver cómo tratamos. No estamos nosotros trabajando dentro para juzgar. Estamos trabajando porque somos el contacto a la sociedad, porque tenemos que hacer que la persona entienda que esta no es la manera de vivir. Y si no me toca trabajar dentro de un penal, me toca trabajar desde fuera, de igual manera, si alguna vez me llega una persona que tiene un antecedente, yo no le tengo por qué estar preguntando qué pasó, qué hizo y cómo lo hizo, ¿no? No podemos nosotros pretender que las personas se resocialicen si nosotros mismos tampoco no damos la oportunidad. Yo creo que lo que tiene que pasarnos, lo que tenemos que tratar de entender, no solo para quienes estamos en el sector público, para quienes hacemos investigación, sino para todos, es pensar que mañana más tarde podría ser yo, podría ser alguien de mi familia o un gran amigo o quien sea, ¿no? Y probablemente el día que empecemos a mirar desde el otro lado podamos entender también cuál es nuestro rol y qué cosas podemos hacer mejor para que las puertas del penal no sean puertas giratorias. Muchas gracias. Gracias, Mercedes. La verdad, bastante. Y eso que otra vez podríamos señalar que has hablado y has dado casos de Lima, donde, entre comillas, podríamos hablar de una especie de privilegio porque por último salió en las noticias, o sea, hubo como un llamado de atención. Además, dentro, en el caso de Santa Mónica, también hubo, si no me equivoco, como motín, no motín, pero habían grabado, ¿no?, la voz de las mamás o de las presas gritando que necesitaban ayuda, que había gente muriendo, y en ese momento estaba Keiko Fujimori, si no me acuerdo, dentro del penal, y entonces ahora Perú está pasando justo por una situación en la que varios políticos se corren la suerte de entrar a la cárcel, y bueno, por una situación de justicia que se debe aplicar, bueno, ya te diré el tiempo, pero creo que ayudado de alguna forma sin querer, sensión sobre la situación de las cárceles, por ser quienes son, claro, cuando Keiko Fujimori sale, después no se hace un seguimiento de lo que pasó en Santa Mónica, por ejemplo. Entonces, sí, volvemos a esta imagen de las personas en situación de cárcel como una población que no interesa, otra vez. Y también creo que, o sea, me gustaría señalar, porque tú has estado hablando bastante del Estado, en todo caso del manejo del Estado, de cómo se gestionan las cárceles, la poca inversión que existe, pero también me pongo a pensar que es una propuesta impopular para la población civil hablar de apoyo a las cárceles hoy en día, a las cárceles peruanas al menos. Entonces, justo te iba a preguntar como un poco el papel de la población civil en la opinión que tiene la población civil, el rechazo que puede tener, porque no es solo una cuestión del Estado, sino de situación y de impopularidad con la población civil. Y después, sí te iba a preguntar por casos como de la realidad, en la que manejen más o menos los conceptos o las alternativas que estás, supongo, postulando, que es como, por ejemplo,
que toda socialización en este caso, ¿no? O sea, me imagino que tiene que ver más con deshacinamiento de penales, aumento de inversión en profesionales que puedan dar un tratamiento a los internos e internas. Y de ahí me ponía a pensar quiénes, o sea, según lo que tú estás diciendo, habrían, o sea, si hablamos de deshacinamiento, habrían algunos internos que por el tipo de delito podrían salir, eso es lo que entiendo. Entonces, como, ¿cuáles serían esos delitos que permitirían como que la persona pueda salir de la cárcel? Porque estaba pensando en, por ejemplo, en el caso de Manrique, de Clae, que no, él no asesinó, él no violó, él, o no estaba por un delito de esa magnitud. Sin embargo, en diferentes reportajes se le ha encontrado queriendo seguir engañando, cometiendo fraude a las personas. O sea, justamente eso va ligado a esta política de posprisión que mencionas, como si las personas hacen, si el Estado hace un deshacinamiento de las cárceles, supongo que tendría que haber una gran, un gran seguimiento de estas personas que están saliendo. Y también, como, ¿qué casos conoces? ¿Qué países manejan esta clase de políticas? No sé si hay comentarios o no sé. Y de ahí te iba a preguntar por el papel de las organizaciones como Red Aini Perú, que es justo la asociación, o bueno, la organización que sale en la carátula, ¿no? Que ambas conocemos y que justo hacen esto de la fiesta de la música, que proporcionan profesores a los internos de música, de teatro, de francés, de italiano, de lo que los internos en ese momento estén interesados y Red Aini pueda ofrecer también. Y bueno, hasta ahí no te quiero dar más. Ya, voy a tratar de responder todas, ¿sí? En principio, sí, con el tema de Red Aini, y creo que es clave con todas las organizaciones que tienen voluntad de participar dentro. O sea, cualquier organización que tuviera la intención, la vocación, la voluntad, no debería ser obstáculo para contribuir en el tratamiento. Si tenemos instituciones que se involucran, organizaciones que les interesa, hay que abrirles las puertas a eso. En el caso de Red Aini, yo creo que Virginie y su equipo hacen un trabajo maravilloso, o sea, porque han ayudado a que los propios internos descubran toda la parte buena que uno tiene dentro. Muchos llegaron sin saber que sabían actuar, que podían sostener una obra de teatro de una hora, y descubrieron cosas maravillosas o parte buena de uno, ¿no? Yo no digo que lo que pasa ahí dentro, todo es una maravilla. No, lo que yo digo es que lo que se logró en Red Aini fue que ellos pudieran descubrir el lado bueno de las cosas y que llegaron ahí por circunstancias X, pero Red Aini les ayudó a darse cuenta de la parte buena. Y si tenemos instituciones que se involucran, que tienen esa vocación, no deberíamos de prohibir su ingreso, no deberíamos desanimarnos, ¿no? Al contrario, tienen que ser nuestros aliados estratégicos porque esas organizaciones no solo nos ayudan en el momento que están dentro, sino nos pueden ayudar en el proceso de salir. Y cuando hablamos del proceso de salir, tenemos que pensar siempre en que el rol del Estado debería ser también tener una política postpenitenciaria. No existe una política postpenitenciaria. ¿Cuál es lo postpenitenciario? Es que abro la puerta y sales. Y si vuelves, es problema de uno, pero... Por ejemplo, Chile tiene una política postpenitenciaria. La política postpenitenciaria es clave, ¿por qué? Porque yo tengo que pensar no solamente en las instituciones y las redes de apoyo que voy a tener para cuando el interno sale, sino incluso desde lo más mínimo y primordial, que es el documento de identidad. Yo tengo que tener una política que me permita pensar en qué va a ser el interno cuando sale, qué trámites tiene que hacer, cómo es que se va a readaptar. Una política que piense, por ejemplo, en preparar a la familia. ¿Por qué hay que preparar a la familia?
porque la familia lo va a recibir y muchas veces son problemas para tratar de convivir y sostenerse juntos. Porque es lógico, estamos hablando de una familia que 10 o 15 años ha vivido sin esa persona y ha tenido su modo de vida, y una persona que ha vivido con 500 o 1000 a su lado, totalmente distintos, ¿no? Entonces, tenemos que ver a las redes como un soporte necesario, importante, es clave. Yo tengo que saber contar con ellos. Poder hacer que estas redes puedan replicar sus actividades, no solamente en un penal, sino en varios a nivel nacional. Porque lo que llega a Lima es muchas veces, digamos, en grande, porque a provincia llega muy poco, ¿no? Uh-huh. Y sí, tengo que darles trabajos, tengo que prepararlos, pero prepararlos también para saber lo que viene. Y yo creo que las instituciones son claves, o sea, son aliados estratégicos. Ahora, respecto al tema de los delitos que no deberían ser penados, ¿no? No deberían ser penados en el sentido de que no deberían ser penados con privación de libertad. Obviamente que quienes son abogados podrían cuestionar esto, pero yo creo que no todos tienen que ir dentro. Hay delitos, hay personas que cometen ciertos delitos y que tienen que estar dentro, definitivamente sí, pero no todos tienen por qué pasar por un penal para pagar lo que han hecho. O sea, hay alternativas. Tenemos que fortalecer el área de medio libre que tiene el INPE. Medio libre no puede ser para que sea solamente para penas menores. No, hay gente que podría estar en medio libre. Tenemos que darle mucha mayor fuerza, tenemos que potenciar, a hacer un buen equipo, un buen marketing, demostrar que medio libre es clave. Medio libre no debe ser solamente para unos cuantos, tiene que ser para todos y dar esa viabilidad. Y para quienes están dentro, trabajar con ellos de forma intensiva, porque tarde o temprano van a salir. Pero si la solución, digamos, en este contexto es yo voy a meter a todos presos porque así es mejor, no, no es mejor, porque el que está preso no está preso solo, su familia también comparte esto. El niño también va a ver a su papá, va a ver a su mamá, se habitúa a que este es el contexto en el que debería de estar siempre, ¿no? Y sí, pasa. Y está comprobado de qué pasa. Yo recuerdo, por ejemplo, que incluso yo tuve un interno que él me dijo, yo vine de chiquito acá. Yo de pequeño venía a ver a mi papá, lo venía a visitar. Y mi papá ahora está en otro penal con 3 cadenas perpetuas y yo estoy aquí cumpliendo una sentencia por robo agravado de 15 años. Entonces se repite, se torna en una puerta giratoria y muchas veces esta puerta arrasa con todo lo que yo tengo a mi alrededor. Si nosotros seguimos aplicando esta política de voy a meter a más gente dentro, no va a funcionar. Y si yo lo que digo, o sea, lo que creo es, no solamente tenemos que pensar en la prevención terciaria, en la gente que ya llegó, tenemos que hacer prevención desde el inicio, ¿no? Identificar cuáles son los puntos vulnerables, cómo hago para hacer educación, es clave, ¿no? Todos tienen que recibir educación. Por ejemplo, muchos internos llegan y no tienen educación primaria completa, ni siquiera. Ahí nos dice cómo estamos como país y lo que tenemos que hacer para que las cosas sean mejores, ¿no? Y claro, lo que me decías, por ejemplo, de Keiko, ¿no? O sea, sí, toda la prensa estaba enfocada, ¿no? Porque ella estaba dentro y era pandemia, salió Keiko y se olvidaron que había pandemia. O sea, la pandemia sigue, los internos siguen sin tener visitas, siguen sin ver a su familia. Algunos pueden verlo por estos sistemas de videollamadas, pero la pandemia no se acabó en el penal. La pandemia nos hizo ver la crisis en los sistemas penitenciarios, la crisis que había en todos los penales, la desesperación, ¿no? El lidiar con la muerte día a día. Lo que nosotros vivimos en la calle, nosotros por lo menos podemos ir a nuestras casas y hacer nuestro trabajo remoto, ¿no? Los internos no tienen más que el espacio que tienen ahí y hay que convivir con eso y aprender a vivir con que de repente el del costado tiene COVID y ya me contagió y mañana más tarde el del costado amanece muerto y yo ahí. Y me desperté y está muerto a mi costado, ¿no? Entonces, la pandemia nos ha generado una alerta tal de algo que no queríamos ver. Y probablemente hasta ahora no queremos ver. Porque tenemos incluso gente que propone que no, construyamos más penales, metamos más gente presa, que las penas aumenten, ya. ¿Y qué voy a hacer con toda esta gente? O sea, ¿cómo voy a trabajar con ellos? Yo le deposito todo el problema al INPE y el INPE cómo resuelve si no tienen presupuesto suficiente para atender. Entonces es un trabajo de todos, ¿no? No es un trabajo únicamente del que está dentro, es un trabajo del que está fuera, porque mañana más tarde te puede tocar. Y si no te toca, qué bueno, pero le toca al de tu costado. Y si yo no doy los servicios necesarios, si yo no brindo la importancia necesaria
En los penales se juntan todos. Se junta el papá, la mamá, la hermana, el enamorado, el novio, la esposa, todos, los niños. Los niños están acostumbrados a ver a sus papás. Hay niños que no ven a sus papás hace más de un año. O sea, imagínense cada uno de nosotros si no viéramos a las personas que queremos hace más de un año, ¿no? La situación en los penales no debe ser vista como algo que no existe, sino como algo que es, digamos, nuestro reflejo como sociedad, ¿no? Hay países que utilizan mucho las penas alternativas y funcionan, sí, de repente en nuestra cultura pueden funcionar, claro que sí, pero tenemos que creer en que funcionan, tenemos que hacer redes estratégicas para que funcionen. Yo no le puedo exigir a una persona que no delinca, ¿no? O que salga de un penal y trabaje si ni siquiera le doy las herramientas para trabajar, si no los preparo para trabajar, si no los preparo, por ejemplo, en cómo pasar una entrevista de trabajo, cómo ir a hacer un trámite. Esas cosas son claves, pero si no tenemos una política postpenitenciaria, realmente el seguimiento no existe. ¿Cuándo hacemos seguimiento? Cuando vemos que el interno regresó, fallamos, ¿no? Y no podemos cargarle digamos, toda la mochila o todo el paquete de cosas únicamente a los profesionales que trabajan dentro. Es un rol de todos, de involucrarnos todos y de entender nuestra participación ahí, ¿no? No sé si respondí todas, creo que respondí el punto. No, está bien. ¿Y cuál, en todo caso, cuál consideras que es como una de las trabas para... Que estoy pensando en, principalmente en una cuestión de corrupción, principalmente que lo has mencionado, pero que supongo que por cuestiones de tiempo no se puede profundizar. Pero digamos, es que supongo que para implementar algunas de estas políticas, tendríamos que, o estaríamos hablando de una reestructuración del INPE o del Ministerio de Justicia, o de ese sector del Ministerio de Justicia, porque estamos hablando de todo un aparato que funciona con una cierta lentitud y no creo también tampoco de echarle toda la culpa al INPE porque tienen casi las manos atadas hasta cierto punto. Entonces, pero digamos, o sea, lo que es que sé que no estás diciendo una propuesta como en particular, como políticas públicas, pero yo sí me imagino que para implementar varias de estas cosas, el deshacinamiento, darle herramientas a las personas, que haya de verdad un tratamiento personalizado a los internos y que haya facilidad también para estas otras organizaciones que puedan manejarse con mayor facilidad, es porque también va a haber un cambio en el Estado. Sí, o sea, mira, yo lo que sí creo y que es importante es que no más que reestructurar, para quien hace la política, ¿no? Tienen que conocer la realidad. Yo no puedo hacer una política sentada en mi computadora sin ver lo que está pasando. Quiero hacer una política que funcione, voy a los penales, hablo con la población, hablo con los trabajadores, los escucho, les pregunto qué sirve, qué no sirve, qué necesitan y en qué se falló. ¿No? Quien hace la política necesita conocer la realidad. Hago mi investigación de lo que dice la teoría, sí, y luego voy al campo y lo pregunto, e indago, y pienso cuáles son los servicios que son necesarios, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo estamos ahorita? ¿Cómo llevo la política penitenciaria? No es solamente aprobarla en un decreto supremo y decir, tenemos política penitenciaria, sino, ya, ¿y cómo lo hiciste? ¿Fuiste a los penales? Cierto. ¿Preguntaste a los internos? ¿Va a funcionar? ¿No? Igual es el caso de ahorita en la pandemia, ¿no? Hay la propuesta de que todos los internos, sea la población penal, sea vacunada ahora que termina lo de la primera línea en esta segunda fase, ¿no? Y claro, ha habido gente que ha dicho, pero ¿por qué? Si son internos, si ellos han cometido delitos y deberían ser vacunados al final, ¿no? En el año 2050. No, porque estas personas no ven a su familia, no reciben un tratamiento penitenciario adecuado. Si no los vacunas, no pueden entrar a trabajar con ellos, ¿no? Ellos viven en hacinamiento, o sea, nosotros estamos en nuestra casa y vivimos uno, dos, tres personas. Ellos viven de 800 en 800 en 800. Se enferma uno, se enferman todos, ¿no? O sea,
Quien hace la política tiene que pensar en eso, en ponerse en los zapatos de quien está ahí, en visitar los penales. No solo visitar para cuando el penal esté lindo, maravilloso, sino visitar la realidad, asumir que hay problemas de drogas, que hay problemas de corrupción, que hay problemas de infraestructura, que los servicios básicos no se dan todo el tiempo. O sea, cuando realmente una persona quiere hacer una buena política que funcione, tiene que ir a la realidad. Si no va a la realidad, si no escucha al beneficiario, la política es un papel. Es un papel impreso. Entonces, mi sugerencia y mi recomendación es que cada persona que se involucre en hacer políticas penitenciarias y postpenitenciarias vaya al lugar y escuche. Escuche, pero con apertura. No con lo que yo crea que es mejor, sino con apertura hacia el beneficiario de esta política. Sí. Dirceu, ¿hay preguntas en el chat? Sí, gracias. Primero, gustaría de parabenizar a Mercedes por su excelente ponencia. Gracias. Realmente ha iluminado puntos críticos de la situación de del cárceles peruanos. Personalmente tengo preguntas a hacerle, pero antes quiero compartir los comentarios de las preguntas que el público ha hecho en el chat. Excelente ponencia. Gracias. Mucha gente dando buenas tardes. José Lima ha hecho dos o tres preguntas. Creo que ya he respondido sobre el padre del presidente, que el Keiko Fujimori. Pero está en un establecimiento aparte. Sí. Él pregunta también si puedes hablar, si has mejorado la situación, el cual cárcel él está, y si mejoró la situación del PPL en esa unidad y en el demás debido a la atención que tomó los penales. Si hay cadena perpetua en Perú. También una pregunta de José. Sí, a ver. Y Marcia, solo una última pregunta del público. De las campañas. Y las campañas de vacunación en las cárceles. Ya. Bueno, lo de las campañas de vacunación, justo está el tema de que la población penal pase a esta segunda fase para el tema de las vacunas. Ha fallecido muchísima gente por COVID, pero sí está ya establecido para que en la siguiente fase, ¿no? Ahorita están en la primera línea, en la siguiente fase sea también la población penal, lo que me parece que es una muy pertinente decisión, ¿no? No deben ir para el final. Así que eso. Sobre la cadena perpetua, sí existe en el país, ¿no? Existe cadena perpetua, cada vez se utiliza más. Es una población mucho más olvidada incluso, es una población difícil también, es una población interesante, pero la cadena perpetua existe en este país y probablemente no deje de existir, ¿no? ¿Ha mejorado la situación? Bueno, con el tema de la pandemia, se han dado deshacinamiento un poco, ha reducido la población penal, sí, un poco antes de la pandemia estábamos llegando a los 100.000, se ha reducido, pero este deshacinamiento no puede beneficiarlos a todos. Hay gente que no puede salir, hay gente que va a seguir permaneciendo dentro, ¿no? Probablemente ya han mejorado en que se ha tratado de intervenir de cierta forma que pueda ayudar, ¿no? Por ejemplo, las videollamadas con la familia, que sabe porque la familia no la tienen cerca. ¿No? Que ya puedan acercarse un poco la persona, el profesional de tratamiento. De repente no puede entrar al pabellón y trabajar con todos, pero sí puede ir llamando uno a uno, ¿no? En eso podría haber mejorado. Pero cada cárcel aquí, cada establecimiento, tiene su particularidad, tiene su propia cultura y modo de vida, ¿no? Y eso también hace que estas medidas que nos puedan dar en el gobierno no sea igual para todos, ¿no? Hemos logrado que niños se vayan, sí, que se vayan con sus mamás, sí, en realidad, con el tema de las gracias presidenciales y todo, pero no todos los niños pueden aplicar
a esto, ¿no? Porque no todas las mamás están dentro de los criterios para poder acceder a estas medidas. Yo creo que ahora que se pueda dar este tema de la vacunación va a permitir que un poco se normalice el contacto, ¿no? Que puedan entrar los profesionales a trabajar, que puedan incluso ir los familiares de alguna u otra manera para ver a sus seres queridos. El papá de Keiko está en la cárcel, sí, pero él tiene una, él está en un penal específico que es solamente para personas, para presidentes, ¿no? Por decirlo así, pero él tiene un, digamos, un espacio totalmente distinto, ¿no? La población real que está en un penal es población común y corriente como cualquiera de nosotros, ¿no? Hay de todo, hay extranjeros, hay jóvenes, hay mayores, hay, o sea, hay todo tipo de población, ¿no? Yo creo para que estas condiciones mejoren es que no dejemos de escuchar a la población que tenemos, ¿no? Yo sé que el COVID es terrible, es una pandemia que nadie esperaba, pero adentro del penal también hay COVID, ¿no? Y tenemos que ver cómo hacer, además de la vacunación, ¿no? O sea, tenemos que ver cómo hacer para continuar trabajando con esta población y para brindarles el servicio y la atención necesaria, porque mañana más tarde se van a ir, y quienes no se van a ir y se queden ahí, van a seguir recibiendo a población nueva que pueda hacer que se vaya, ¿no? Aunque bueno, los penales siempre dicen que uno nunca pierde la esperanza, ¿no? Y la esperanza está en las organizaciones que vienen a apoyar, está en la gente que sigue yendo, creyendo, en la gente que comparte, en gente que trata de ser voz también, ¿no? Entonces, sí, eso. Muy bien, muchas gracias, Mercedes. Gracias. Si no te incomodes, ¿puedo hablar un poquito en portugués? Claro, claro, claro. Pode, pode. Bueno, no grupo Copalc, do qual nós fazemos parte, nós tentamos sempre pensar a prisão contemporânea a partir de uma perspectiva histórica, estrutural, eu diria, né? Também sociológica, também arquitetônica, enfim, uma abordagem interdisciplinar e, na medida do possível, transnacional. E ouvindo, escutando a sua apresentação, o que me incomoda muito é, e também escutando às vezes colegas argentinos falando sobre a prisão contemporânea, colegas mexicanos falando sobre a prisão contemporânea, o que me incomoda muito é que os problemas são os mesmos. Enfim, superpopulação, falta de investimento, falta de funcionários, a situação alimentar precária, a maior parte dos presos primários, no caso brasileiro, quase 40% dos presos esperando uma condenação, ou esperando que o processo chegue a um termo, né? São presos provisórios, na maior parte das vezes, e na maior parte das vezes são réus primários, né? São presos primários. E os problemas que você apresentou hoje aqui, eles, de certa forma, são problemas estruturais que existem há muitos anos. Eu falo de décadas, né? Por vezes 100, 150 anos. Desde o nascimento da penitenciária, a gente pode dizer que esses problemas estão aí, né? E não, nunca foram superados. A despeito, apesar de muitos projetos de reforma das prisões terem sido apresentados ao longo desses dois últimos séculos, vamos dizer assim, esses problemas persistem, né? E o perfil da população encarcerada também se mantém mais ou menos o mesmo, né? São pobres, jovens de até 25, 30 anos, no caso brasileiro, com um corte racial muito forte, muito significativo, né?
Então, isso nos leva a pensar que a prisão atende a outras finalidades que não aquelas que ela exatamente se apresenta, né? Então, a gente fala de ressocialização, de reintegração, mas o que esses problemas estruturais mostram é que a prisão, na verdade, me parece, não tem buscado isso, né? Ou se tem buscado isso, busca com um discurso muito cínico, né? Porque é um discurso que não corresponde com a prática, né? Um discurso que não se reflete nas estruturas mínimas do cárcere, né? Então a gente vê, por um lado, o pessoal que trabalha nas prisões, sendo treinados, sendo preparados com um discurso voltado para a ressocialização, mas sem nenhuma condição de trabalho para que essa ressocialização aconteça. E exatamente o que é ressocializar? Né? O que significa ressocializar? Quando a gente fala de ressocializar, a gente tem em mente uma sociedade, né? Um corpo social, uma vida social da qual esses indivíduos foram retirados, evidentemente, mas que a gente também conhece muito pouco. Então, qual é a capacidade que uma instituição tem de ressocializar indivíduos numa sociedade com a qual ela pouco interage no sentido orgânico do termo, né? Você falou que a prisão, ela se auto-organiza, muitas vezes, os presos se auto-organizam, auto-administram seus espaços, né? Então, quer dizer, até no espaço, dentro do próprio espaço institucional, o efeito da prisão, aquele efeito que a prisão gostaria de ter, né? O efeito ressocializador, até mesmo dentro do espaço institucional, ele não acontece, né? Então, é um comentário que eu estou fazendo, enfim, é mais um comentário, mas eu gostaria de compartilhar isso com você e perguntar para você se no Peru existem movimentos semelhantes ao que existe no Brasil. Hoje nós temos, por exemplo, um movimento nacional pelo desencarceramento, né, uma política nacional para que as prisões sejam reduzidas ao mínimo, ao mínimo. Desencarcerar significando imediatamente revisão de processos, retirar pessoas da prisão, pessoas que não deveriam estar na prisão, reintegrar essas pessoas com as suas famílias, enfim, uma série de atividades de apoio a essa população, que, como você bem falou, envolve o Estado e envolve a sociedade civil, né? Então, eu gostaria de saber se existem movimentos semelhantes no Peru e o que você pensa dessa possibilidade de reduzir a prisão ao mínimo, de lutar por uma política de desencarceramento. E quais seriam, portanto, as estratégias ou as alternativas ao aprisionamento? Que é evidente que a gente não deve apostar na prisão como forma de administração dos conflitos na sociedade, né? Isso é evidente. Para onde a gente olha, para onde nós olhamos, essa realidade de crise prisional, ela é gritante. Ela é um escândalo, né? E ela se manifesta em todos os países, sobretudo no caso da América Latina, que tem um passado colonial, que foi sucedido por uma colonização interna de uma classe dominante contra uma população empobrecida, pauperizada, estigmatizada. Enfim, é esse o meu comentário e minhas perguntas. Obrigado. Gracias. No, gracias a ti. Definitivamente yo comparto contigo
El hecho de que desde hace muchísimos años, o sea, el problema de las cárceles no es de hoy, el problema es de años, de años, y seguimos teniendo el mismo problema con las mismas características. Lo que significa que hay algo que nosotros como sociedad no estamos haciendo bien o que no estamos mirando el problema. Ahora, movimientos específicos para intentar desasignar las cárceles, yo no he escuchado de movimientos específicos más que, por ejemplo, hubo propuestas, ¿no? Entre la Comisión Episcopal, Fraternidad Carcelaria, de presentar una propuesta para desasignar penales, ¿no? Pero esto fue archivado, no siguió a más, ¿no? Hay mucha gente que está atrás intentando concientizar de que no es la opción meter a la gente a un penal. Pero también tenemos un grupo fuerte en la sociedad peruana que opta porque mientras más altas sean las penas y más duro sea el castigo, es mejor. Yo entiendo que el nivel de violencia aquí es extremo, lo sé. Los delitos son cada vez más difíciles, más feos, más duros, pero tenemos que ir más allá. O sea, nosotros no podemos entender que la solución es meter a una persona toda su vida en un penal si es que yo no voy a la causa del problema, ¿no? Los feminicidios siguen en aumento, las violaciones siguen en aumento. Por más que yo meta gente muchos años, no estoy resolviendo el problema, ¿no? Entonces tengo que ir a la causa de las cosas. Hay instituciones atrás que intentan concientizar sobre eso, sí, pero el respaldo no es tan fuerte desde la mirada de la sociedad peruana, porque es una sociedad que también está cansada de la violencia, ¿no? Está cansada de pasar por esto, de la justicia que nunca es justicia, ¿no? De la justicia que no llega. Entonces, es difícil también. Ahora, el Estado tuvo digamos, una posibilidad o planteó el tema del desasignamiento a raíz de dictar estas medidas excepcionales por el tema de la pandemia, ¿no? Se logró, ha habido gente que ha salido. Ha tenido fallas, definitivamente, ha habido algunas personas que han reincidido, ¿no? No podemos decir que todos van a salir y todos van a estar ok, pero sí hubo intento del Estado por tratar de desasignar, ¿no? Por ver, de abrir esta puerta, porque algunos ya pueden irse, no necesitan estar dentro, ¿no? Hay movimientos fuertes, yo creo que las organizaciones que están dentro, por ejemplo, Red AINI, Fraternidad Carcelaria, la Comisión Episcopal, o sea, están ahí, tratan de hacer entender que no es necesario utilizar la prisión como la solución, ¿no? Mi opinión es recurrir a medidas alternativas con delitos que no necesitan ser privados de libertad, ¿no? O sea, yo creo que hay gente que puede cumplir una medida alternativa fuera, que puede cumplir esta pena, pero fuera. Pero ¿cómo hago eso si es que yo potencio al área de medio libre, ¿no? Si yo le doy fuerza a medio libre, que es el área que se encarga de las personas que están en libertad, ¿no? Les doy fuerza a esta área, pero además de eso, junto a redes aliadas, ¿no? Las hago participar, contribuyo en eso, yo puedo lograr que estas medidas alternativas funcionen, ¿no? Pero si yo voy a tener personas que van a cumplir una medida en libertad, pero completamente encerrados, que no pueden ni salir a trabajar, entonces ahí las cosas se van a complicar, ¿no? Yo creo que la prisión debe ser el último lugar, la última opción a considerar cuando una persona hace un daño. Pero si tengo que considerar esa opción porque sigue existiendo, tengo que tratar de que esto sea una experiencia para mejor y no para mayor destrucción, ¿no? No vamos a resocializar si seguimos mirando a las cárceles como el lugar que no queremos ver. No vamos a resocializar cuando nos pongamos en ese lado, cuando entendamos, cuando demos actividades que realmente funcionen. Yo tengo que enseñarle a la persona que está dentro a trabajar. ¿Cómo le enseño? ¿Cómo yo, por ejemplo? Hay empresas que contribuyen a que la persona, por ejemplo, hay una marca de ropa que diseñan, están dentro, no trabajan dentro, y cuando salen en libertad tienen la opción de trabajar en esa marca de ropa en los centros comerciales, ¿no? Pero eso no pasa con todos. No todos vamos a arriesgar a poner nuestra empresa en manos de gente que ha estado cumpliendo una pena. Ya, pero si no soy yo, entonces ¿quién? ¿No? O sea, todos tenemos que contribuir en dar un trabajo, en hacer que esta persona crea que sí se puede, ¿no? Porque si yo no
no sumo a la causa, no convoco a más personas, no estoy ahí haciendo notar las necesidades, definitivamente, pues esto va a ser una puerta giratoria, ¿no? Hay que seguir pensando en que las penas altas no ayudan, en que no se cumple o no se evita, que esto no es disuasorio, no hay disuasión en una pena alta porque la gente lo sigue cometiendo, ¿no? Por ejemplo, los feminicidios, pusieron cadena perpetua para feminicidios, le pusieron penas altas a los feminicidios, ¿disminuyeron? No han disminuido. Si no han disminuido, ¿cuál es el problema? ¿Por qué siguen ocurriendo feminicidios? A eso es donde tenemos que ir, apostar por buena educación, por un tema de participación ciudadana, convocar a la sociedad civil, convocar a todos pueden integrar, todos pueden sumar, ¿no? Pero sí es necesario la voluntad de todos para estar dentro. Gracias, Mercedes. Gracias. Tengo más una pregunta en el chat. Vicky Sánchez pregunta sobre programas como Pietà, si son útiles para la resocialización. Definitivamente, ¿no? Pietà es esta marca de ropa que les decía, ¿no? Es clave para resocializar, porque no solamente brinda trabajo dentro del establecimiento, sino que una vez que salen también pueden trabajar con ellos, les muestra una mirada distinta de las cosas, ¿no? Siguen trabajando fuera, o sea, el apoyo de empresas, de entidades, de organizaciones e instituciones privadas también es importante, ¿no? Son importantes para resocializar. La resocialización no se hace así porque así. La resocialización es un trabajo de todos nosotros, ¿no? Y yo creo que sí, o sea, yo creo que Pietà, igual como todas las empresas que están dentro, las organizaciones que van voluntariamente, ¿no? Yo creo que eso contribuye a que realmente exista un camino para resocializar, ¿no? La persona no se va a resocializar simplemente por estar dentro. Si no le doy el camino, si no le muestro las herramientas, si no le muestro el lado bueno de las cosas, no hay una posibilidad de ver una resocialización, ¿no? Gracias, Carol. Gracias. Si tienes alguna pregunta, algún comentario. No, tal vez una precisión, pero ya la justo la quería mencionar, pero creo que ya la han mencionado, que efectivamente, o sea, sí coincido en que todos tenemos como algún tipo de posibilidad de entrar o de estar en situación de cárcel, sin embargo, no creo que todos tengamos el mismo tipo de probabilidad. No toda, o sea, es poco probable o es menos probable que personas de clase alta, clase media alta, o sea, unas personas que tengan contactos, terminen pasando primero por sistema de justicia y como para que luego terminen en situación de cárcel. O sea, me pongo a pensar, por ejemplo, en el caso de Edu Saetone, que por más que haya sido, o sea, este chico que era conductor de televisión, también de clase acomodada, accidentalmente atropella a una madre de familia y bueno, se abre todo un problema, ¿no? O sea, y como esos casos hay un montón y creo que eso en parte lo demuestra las características demográficas que presentan la población penitenciaria. Y bueno, eso como comentario. Y de ahí yo sí quería preguntarte, pero ya de una forma más personal, ¿cómo haces tú como mujer al tratar con personas, con hombres, sobre todo que son feminicidas, que han cometido violación o algún tipo de agresión sexual contra mujeres? Y ya de forma más general, según tu experiencia, como ¿qué diferencias encuentras entre las prisiones de hombres y las prisiones de mujeres? Ya. Bueno, yo lo que creo es que trabajar o como mujer, tener contacto con población penal masculina y que está por situaciones como los feminicidios, las violaciones, toca mucho un poco el conflicto ético y moral que podemos tener nosotros mismos, ¿no? Pero lo que siempre trato de pensar, además de que es importante siempre tener un acompañamiento terapéutico, porque es una población que de por sí agota,
¿no? Pero yo pienso de que no estamos ahí para juzgar. O sea, no llegamos a trabajar un penal para juzgar. Yo llego a un penal para tratar de ayudar a que esta persona no vuelva a pasar por lo mismo. ¿No? ¿Van a haber situaciones complejas? Sí, van a haber situaciones que nos indignen, que nos generen repudio, que nos cuestionen muchos temas personales, éticos, morales, si está bien o no, ¿no? Pero creo que cuando llegamos a trabajar dentro de un penal, llegamos para ver a la persona, ¿no? Lo que pensaba siempre y cuando he expuesto estos temas, es que nosotros tenemos que ver a la persona con el nombre que tiene en su documento de identidad, ¿no? La persona no se llama María Pérez, interna por robo grabado. O sea, la persona se llama María Pérez. Y yo, mi función es verla como María Pérez. Si yo identifico que no la veo así, que la veo como Juan Pérez feminicida, entonces yo también tengo que saber marcar mi límite, ¿no? Puede ser difícil, vamos a escuchar historias realmente duras, crueles y que nos generen mucho movimiento de emociones, sí, pero sabemos de que tenemos que tener un acompañamiento, pero además de eso, saber identificar nuestros límites y saber que no estamos ahí para juzgar y que estamos ahí para trabajar con personas, tales como nosotros, ¿no? Que vinieron por una razón X, Y, sí. Pero yo no estoy ahí para juzgarlos a ellos, sino para entender cómo hacer que no vuelvan a pasar por esto, ¿no? Hay diferencias en penales de mujeres y hombres, definitivamente. La población de mujeres es una población totalmente distinta, ¿no? Desafortunadamente en el país la población femenina, la población penal femenina, tiene muchas más restricciones, ¿no? Se les controla mucho más. Entonces, eso también genera que hayan diferencias, ¿no? A nivel emocional, a nivel de salud mental, en todo, ¿no? O sea, yo creo que la población de mujeres demanda atención, pero es también muy restringida, ¿no? Vive bajo muchas normas y muchas prohibiciones. Y algo que desafortunadamente pasa en el país también es que no solamente se trata de considerar la diferencia entre penales de hombres y mujeres, sino también grandes diferencias, hay muchísimo por hacer, ¿no? Hay gente que se involucra mucho por tratar de hacer que esto sea mejor, ¿no? Pero sí es claro que existe una gran diferencia y que la mirada más restringida está hacia la población penal de mujeres. Sí. Muchas gracias, Mercedes. Hay un gracias comentario a ustedes. De nuestro colega Samuel Tracol, que nos felicita por el debate. Como pesquisadores, precisamos tener un papel clave en el combate contra la ideología carceral, que es una necropolítica. Parabéns a los palestrantes. Gracias, Samuel. Carol, ¿qué piensas? ¿Podemos ir para las últimas consideraciones? Sí, ya no voy a hacer preguntas, lo prometo. No, sin problema, las preguntas son siempre bienvenidas. El problema es solo el tiempo, porque hay una hora y media de webinario, es un poco, no lo sé. Eu ficaria mais tempo aqui, mas não sei o público, não. Mas sim, acho que foi muito bom para todos nós e eu deixo a palavra com a nossa convidada Mercedes para suas considerações finais. Em seguida, a organizadora do webinário, que é Carolina Córdova, também faz suas considerações finais e eu concluo fazendo um convite para aqueles que estão nos acompanhando. Então, Mercedes, está com a palavra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Creo que estos son espacios claves y fundamentales para llamar a la atención, a la reflexión y a la crítica también, ¿no? De lo que estamos haciendo desde el rol que nos toca, desde donde estemos, ¿no? Y yo sí creo que para cerrar es importante
pensar en que estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de personas, que si la persona reincide, también nosotros como sociedad estamos fallando. Que si queremos hacer de los establecimientos penitenciarios un lugar mejor, tenemos que involucrar a todos, ¿no? Todos sumamos en este tema, pero no vamos a poder lograr grandes cosas si es que no miramos la realidad en la que nos encontramos, si es que no nos ponemos a pensar qué significa vivir o dormir en un espacio con 40 personas que no conocemos, ¿no? En el momento en el que nosotros como sociedad, como ciudadanos, nos pongamos al otro lado de la orilla y miremos al otro lado de la orilla, probablemente empezar a entender, ¿no? A entender cómo hacer y qué hacer. Y yo creo, desde todo el tiempo que tengo trabajando en el sector público, creo que hay mucha gente que tiene vocación, que tiene mucho don de servicio, que empatiza, que trata de hacer de esto un lugar mejor. Pero esto solamente va a pasar si es que todos sumamos a la causa, si es que nosotros entendemos que estar preso no es simplemente el castigo por estar, o sea, hay que pensar qué pasa allí y qué va a pasar cuando salga. Para quien sale, ¿qué hago? Y para quien no sale, ¿qué hago también? ¿No? Si nosotros seguimos pensando en las prisiones como la opción clave, si seguimos diciéndole a la gente que el aumento de penas es mejor, que voy a construir 50 penales, que voy a mandarlos a zonas de altura para que vayan a pagar allá sus penas. Esa no es la solución. La solución no es construir 50 penales más. La solución no es mandarlos a 4.000 metros sobre el nivel del mar para hacer mejores las cosas. La inseguridad, la delincuencia va a existir, no va a desaparecer y tenemos que aprender a ver qué hacer, ¿no? ¿Qué hago cuando la persona llega? ¿Cómo intervengo? ¿Cómo intervengo con su familia? ¿Cómo intervengo en el espacio en el que estoy? Si me pongo en el otro lado de las cosas, probablemente la mirada vaya a ser distinta, ¿no? Y creo que es una llamada de alerta también para absolutamente todos. Puede que nunca sea yo, o puede que sí lo sea, puede que mañana sea otra persona, pero siempre hay que pensar que esta no debe ser la puerta giratoria y que nadie merece estar en condiciones así, independientemente de por qué llego, ¿no? La idea es trabajar para que no vuelva a suceder. Y sobre todo, porque esta persona, nos guste o no, tiene familia que puede volver a lo mismo o que puede empezar en lo mismo. Pensemos en los hijos de las internas que están dentro de un penal y que es lo único que conocen. Pensemos en esos niños que van a ver a sus papás los sábados o los domingos, ¿no? Cuando no están en el colegio. Esos niños que se acostumbran a ir a visitar a un papá a la fábrica, ¿no? Cuando realmente es un penal, pero los sábados es ir a visitar a su papá. Por esos niños, por esas personas que están ahí dentro, pensemos en hacer de esto no el lugar que es ahora. Demos servicios, demos mejores remuneraciones, creamos un poco más en que sí se puede hacer. Gracias. Bien. Sí. Bueno, voy a tratar de ser breve. Creo que Mercedes ha señalado puntos claves como los problemas que presentan las prisiones en Perú, como que Dirceu justamente lo señala como características latinoamericanas de las demás prisiones, como el hacinamiento, la corrupción, inclusive la racialización dentro de las cárceles. Inclusive cuando no es problematizada por los mismos actores. Uno entra a una cárcel, o al menos a las dos cárceles que he entrado en Lima, y uno puede ver principalmente personas de color, pero no es que eso sea un tema discutido o consciente. De todas maneras, como había mencionado, las características demuestran que se trata principalmente de personas de clase baja o de clase media baja. Y también una cuestión que quería señalar, que creo que ya lo habíamos discutido un poco, es el papel de la sociedad, porque las cárceles, como menciona Mercedes, terminan siendo como lugares, como depósitos de personas a las que no se quiere, a las que se rechaza. Entonces, por un lado,
la sociedad, la familia, la cultura, la estructura del sistema está formando personas que delinquen y por otro lado las está juzgando y no por quitarle responsabilidad a los internos, pero creo que también hay que hablar de la responsabilidad que tiene la sociedad civil en apañar o en ciertas actitudes que pueden hacer que a futuro un individuo tome ciertas decisiones, por ejemplo. Y también, bueno, otro punto era justo que me pareció muy interesante, es cómo la pena termina justificando la mala situación que se vive en las cárceles. Es decir, si hay hacinamiento, si hay violencia, bueno, se lo merecen porque cometieron tal X delito, en fin. De hecho, el siguiente punto o la siguiente idea, antes que se me vaya, es justo que, si bien es cierto, no existe una, o no parece, no, tampoco tengo conocimiento de algún movimiento en Perú anticarcelario como movimiento. Sé que dentro de las corrientes del feminismo, que tiene, o sea, al ser interseccional, que tiene en cuenta las diferentes áreas como la clase, la raza, la educación. Entonces, al reconocer este tipo de desigualdades que ya existen en la sociedad, existe un feminismo anticarcelario, que no quiere decir que no exija justicia, pero justo tiene una posición bien clara frente a mandar a las personas a la cárcel. Y me parece que es más fuerte en Argentina. Creo que en México. Y luego quería rescatar el programa TAS que Mercedes había mencionado. Había mencionado el TAS, el Chasca y no sé, otro, un par de programas más. Porque la doctora Ilka, que es otra psicóloga, que iba a exponer, por razones personales no ha podido hacerlo el día de hoy. Justo presente, es un programa que si bien es cierto, ha alcanzado ya casi alrededor de 200 personas, a la actualidad me parece que ya están en 200 algo, de reincidentes solo han tenido dos, máximo tres, entonces podemos decir que el programa está funcionando, que igual hay trabas dentro del sistema como para replicar ese programa en otros penales, ya que los delitos por agresión sexual es el segundo, es uno de los más comunes en los penales. Y también resaltar el papel que de ayuda o de, no sé, complementariedad que da organizaciones como Red AINI Perú y, bueno, los otros dos que había mencionado Mercedes para justo no solo brindar herramientas para los internos que desean aprender algo, porque ahí eso es algo opcional, sino también porque considero que son un contacto con el mundo de afuera. Y eso es algo que muchas veces los mismos internos te lo dicen. Entonces, creo que hay, si bien es cierto, hay una como tensa tranquilidad, como había también mencionado Mercedes, también es cierto que uno como visita, en muchos casos, intentan respetarte lo máximo posible y es algo que dice bastante de los internos que están recibiéndote en ese momento. Y bueno, eso era todo. Gracias, Carol. Gracias, Mercedes. Realmente foi um aprendizado para mim. Conhecia
Não conhecia, conheço muito pouco a situação de encarceramento no Peru e acho que a sua apresentação e a intervenção da Carol foram excelentes para que o nosso, aqueles que nos acompanham e que virão a nos acompanhar, que vão assistir esse vídeo fica disponível no YouTube para quem no canal do Copalc, para quem se interessa pelo tema. E bom, agradeço muito então sua disposição, a sua apresentação, realmente foi muito rica aqui para contribuir para as nossas reflexões sobre o encarceramento na América Latina. Muito obrigado. E para aqueles que nos acompanham e também, claro, para a Mercedes, eu deixo o convite para o nosso próximo encontro, que será no dia 20 de maio. Nós vamos ter o nosso terceiro webinário dessa série de webinários ligados à Cátedra Franco-Brasileira. E nós vamos receber Sophie Fuggle, da Nottingham Trent University, que vai falar sobre as bibliotecas instaladas em prisões, no caso específico da colônia penal da Guiana, mediado por nosso colega de Copalc, o Samuel Tracolli, da Universidade da Guiana. E marquem aí nas suas agendas, dia 20 de maio, também às 14 horas, aqui nesse mesmo canal. Então, assim, eu me despeço, agradeço a participação de todos e todas, especialmente a participação da nossa convidada, Mercedes Matsuno, que trouxe muitas ideias novas aqui para a gente amadurecer nossas reflexões sobre encarceramento na América Latina. E agora eu vou encerrar a transmissão. Muito obrigado. Gracias. Gracias.